Esa noche, bueno, la niñera se retiró, él la acompañó hasta la parada del colectivo. Y volviendo a la casa ocurrió esto, donde este policía de civil, que ahora tengo entendido que es de acá, reside acá en Tucumán, es de acá, pero presta servicio en Salta, estaba de civil, bueno, con su arma, lo interceptó y le disparó sin medir palabra, porque hay video donde se ve que mi hijo no hace nada, mi hijo atina a presentar la documentación y no. ¿Su hijo presentó la documentación? Él le presentó la documentación y le disparó, lo ejecutó, en una palabra, o sea, esa es. ¿Usted vivía con Claudio, vivían los dos con sus hijos o con alguien más? Vivíamos en la casa de los abuelos de él, abuelos maternos. Y bueno, y esa noche salió a ver si la niña ya había subido en el colectivo y se ven las filmaciones que él no hizo nada. Se paró a buscar el control de la moto porque le sonaba la alarma. Ya en la casa no le arrancaba la moto. Él se paró, se buscó en los bolsillos su control. Vino este tipo corriendo. Te digo tipo porque no sé cómo llamarlo, no tiene nombre, cómo definirlo. Lo ejecuta porque se ve claramente que le pide las pertenencias, o sea, la documentación. Mi marido le muestra la documentación. Lo lleva detrás de dos columnas y le pega un tiro. Así no actúa un policía. ¿Qué te hace un policía? Tirate al piso, ponete contra la pared, si realmente es su vocación. Pero no, él hizo un homicidio y no lastimó a una persona ni una familia. Muchas personas, dos hijos que lo esperan todos los días, lo van a seguir esperando. Entonces vamos a seguir haciendo justicia porque un gatillo fácil más. Uno más en el mundo. Que él se venía robando una moto. Un tipo que se viene robando una moto no se para. Se va y, no sé, se mete donde nadie lo vea. No tiene documentación encima. Dicen que hubo un enfrentamiento con tiro. ¿Un enfrentamiento? ¿Qué enfrentamiento? Hay una sola bala servida. O sea, hubo un solo disparo. Y él con el que ha terminado hoy... con la vida de mi hijo. Hay versiones según la cual su hijo portaba un arma. Él portaba un arma que está legalmente registrada, tiene toda la documentación, ya la presentamos en fiscalía, pero él portaba un arma por todos los hechos de inseguridad. Con ella sufrió hechos de inseguridad, lo atacaron, lo golpearon mucho, le robaron todas sus pertenencias. A él también, hace un tiempo atrás, le robaron una moto similar a esta, color negro. Anteriormente le robaron un auto también y lo pudo recuperar. O sea, sufrió muchísimos hechos de inseguridad, muchísimo. Entonces, ante eso, me imagino que priorizaba la seguridad de su familia, no sé. Pero en ningún momento ocupó su arma, en ningún momento, y están las cámaras. Y nunca ocupó el arma. Vamos a poner toda nuestra energía para que esto se haga justicia. Y limpiar su nombre. Porque no era ningún choro, ningún ladrón, como decía, que andaba robando. En muchos medios han salido así, que era un motochorro. Todo es mentira. Todo es mentira. Ingresó a la guardia del hospital Padilla como motochorro. Eso es un tipo laburador de familia. ¿Eso pusieron en el acta acá en el hospital? Yo no lo vi. Pero bajo ese concepto. Bajo ese concepto, sí. Sí, hasta que se revirtió eso con allegados, con conocidos, con gente que uno habló. O sea, usted se refiere a que cuando entró acá se lo consideraba un acusado, un presunto culpable. Exacto, sí, sí, sí. Y tuvo ese trato. Sí, o sea, sí que no. Hasta lo último. Vamos a ir hasta lo último.